Están compartiendo vía Twitter que la madre de Auron le dio like a una publicación en la que daría a entender que bueno, es algo que he visto a mucha gente decir, que no hay algo sólido como para decir si es cierto, y es que Beijing le habría puesto los cuernos a Auron, cosa que no me cuadra por el simple hecho de que Auron y Beijing se llevan bien, siguen siendo amigos, y no entendería. No entendería, pues, yo entiendo que si Auron le han puesto los cuernos, pues no volvería a dar con esa persona en su vida, ¿no? Pero no sé, se me hace algo extraño nada más ese detalle. Pero ahora sí podemos comenzar qué es lo que ha pasado. Y dice, pues nada, la madre de Auron confirma los cuernos de Beijing que Beijing le puso con su mejor amigo Alex. Estaba cantado. Beijing pasó de casa de Auron para el siguiente día irse a vivir con Alex, para supuestamente ayudarlo, y casualmente ahora son pareja. Bueno, tampoco sé de dónde sacan que son pareja, pero bueno, vamos a ver estas conversaciones brevemente, ¿no? Ok, una persona pone esto en Twitter. Fettuccine, tú sabes que estos terminaron mal y con cuernos. Su actuación de amigos fue malísima. Tú lo sabes, yo lo sé, solo los tontos se lo creyeron. Y aquí, la mamá de Auron le dio like a esta publicación. No sé, amigo. Qué extraño, ¿no? A ver. A ver. También podría ser la opción que hicieron como que todo terminó bien para evitar el hate. Porque creo que ya está. Como que Auron y Beijing ya están en una etapa donde han pasado la mayor funa del año, que fue la del año pasado. Y creo que como han dicho, para que vamos a hacer show, mejor hay que dejarlo y ya está. Tipo, no. No complicarse la vida, evitarse una funa ridícula, tonta, una polémica estúpida. Y pues eso, han dicho, vamos a públicamente pues decir que todo está bien y ya está. Y cada uno por su lado y ya está. Beijing, Auron en directo. De hecho, hace poco a Auron le preguntaron en directo sobre Beijing y él dijo que todo bien, que sigue siendo mi amiga y tal. Pues es lo que hay, chicos, que ya se han alejado, pues eso. Pero bueno, es que si ni Auron ni Beijing están como que el estilo, oye, aquí pasó esto malo, pasó esto otro. Creo que ya no. Creo que ese comentario, o bueno, ese like de parte de la madre de Auron, lo único que va a conseguir es que ahora la gente se invente sus películas, se invente absolutamente todo. Que yo entiendo que esto va a pasar, ¿no? O sea, esto ya, a cada un tiempo, la gente va a olvidarlo, sin más. Pero no sé, no sé qué pensar de este like de la mamá de Auron. Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos. Luego en TikTok se viralizó un video llamado La ruptura con Beijing fue lo mejor que le pasó a Auron. Veamos. Un video que cuenta con 426.000 likes. Seguramente ya debe tener más likes. Y como ven abajo, la mamá de Auron comentó: felicidades por el video. Y bueno, luego comparten esto de aquí, que confirma que efectivamente ese es el perfil de la madre de Auron, el perfil original. Y ya está. Ahora bien, por si tienen curiosidad, vamos a ver un poco del video, un poco de qué trata y tal. Entonces, nada, veamos. La ruptura con Beijing fue lo mejor que le pasó a Auron, veamos. A ver. Es un video de 5 minutos, no lo voy a ver completo, obviamente. Chicos, Auron y yo somos un team, ¿vale? Somos un team. Si uno no va, el otro tampoco. Somos un... Ok. Si uno no va, el otro tampoco. Eso se refiere a eventos, ¿no? Bueno, a ver. Tiene sentido porque, por ejemplo, a la velada del año, creo que fue la 2, fueron juntos. Y en los Eslan de este año, que era donde aún la gente pensaba que estaban juntos, Auron fue solo, ¿no? Bueno, pues ahí está el dato, ¿no? Somos un team. A mí nunca me ha gustado ir a eventos, nunca me ha gustado llevarme con todo el mundo, siempre he sido muy sectaria. Twitch es un mundo de falsos. Que lo sepáis. Claro, me decís, oye, ¿y por qué no vienes a los Eslan? Ni loca. Ni loca. No quería decíroslo antes, pero os lo digo ahora. La respuesta no es, jajajaja, ja, 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 es que somos un team, que igualmente siempre vamos juntos igualmente a todas partes, ¿no? Porque, bueno, al final los dos trabajamos lo mismo, nos dedicamos a lo mismo, pero... Ni loca, ¿vale? Me picó más el gusanillo en los Eslan de México, aquello que dices, ay, ay, tendría que haber ido, ay, sí, un poquito de ay, sí que hubo.
Lo admito. ¿Pero qué haces tú aquí, cabrón? ¡Has ganado! Has cumplido la promesa, cabrón. Que yo sé que la ya se tiene copia, pero esto sí fue épico, esto sí fue gol, A ver, entiendo el punto que está sacando, y esto sí es cierto. O sea, es evidente, pero tampoco quiero decir aquí que Billie le prohibía ir, pero se entiende que, claro, si uno no iba, no iba el otro. Es que la verdad que opinar mucho de eso como que se siente feo, porque no sabemos qué había en su vida personal y eso, opinar un poco de eso, como que dices, no, no me meto mucho ahí. El caso es que sí, obviamente se nota un cambio y creo que esto pasa en todas las relaciones cuando se terminan. Seguramente habrá tenido su momento chocante y ya luego, pues, God, ¿no? Diría yo. Diría yo. Tal vez le hacía falta, tal vez esto era lo que necesitaba Auron, ¿no? Y no quiero decir que tenía una relación tóxica, no. Simplemente que hay cosas que no van y pues eso. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué más? Ok. Se vistió como ella quería y se sentía incómodo. Ah, vale. No, esto es... A ver. Yo llevo una americana que me ha aconsejado ella que la lleve, que es de marca Karl Lagerfeld. No creo que la tengas que leer. Lo tengo que leer porque no me sé la marca. Por lo visto es buena y unos zapatos con los cuales me siento un imbécil con ellos, la verdad, pero... Ya, entiendo el punto. Básicamente, pues ambos iban de morado, ya. ¿Y ahora qué sigue más adelante? Ah, del reciente. A ver, vamos a ver aquí qué onda. Mierda, eso tiene copyright. A ver. Ya, o sea, ahora con un look distinto. Ya. Tiene copy, ¿no? Sí, tiene copy esa mamada. Ya, con un look distinto, básicamente. Va vestido como él quiere. Y dije, ¿qué pega con esta camisa? Con una camisa de 10 euros, por cierto. ¿Qué pega? Y dije, pues esto. Bueno, y parece ser que acerté... En el outfit, ¿no? ¿Está? Bueno, es un poco de lo que va el video. Y ese video ha sido aprobado por la madre de Auron. Pero madre mía, ¿cómo? O sea, ¿qué es esto, amigo? El FBI, o sea, ¿cómo se estudian cada...? Bueno, a ver, Auron tiene muchos seguidores, amigo. Y es normal que haya uno que otro que se tome su tiempo para hacer ese video TikTok. Madre santa, ¿eh? Yo ni hago estas investigaciones tan XD. Pero vos, amigo, yo qué sé. Ahí está.